Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde en esta ocasión, en este último día del mes de mayo, le estaremos dando a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas. E iniciamos con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala dentro de las notas de interés general, en las cuales le comento que montan exposición en la Galería Municipal de Tlaxcala de trabajos de artesanos galardonados a nivel estatal y nacional. Permanecerá durante 20 días. Con el objetivo de promover, difundir y comercializar los trabajos de artesanos que han sido galardonados a nivel nacional y estatal, fue inaugurada la exposición de arte popular en la Galería Municipal de Tlaxcala de Siderio Hernández Xochitlotzin. La presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, y la alcaldesa Anabel Ábalos Empolteca fueron las invitadas de honor, quienes realizaron un recorrido por este espacio para conocer a detalle las creaciones de los artesanos. José Luis Sánchez Mastranzo, director de Casa de las Artesanías, explicó que este evento se da en el marco del Día del Artesano. Donde realmente lo que vamos a hacer es, por estas fechas y hoy día, en especial día 30, donde se enmarca el inicio de la Feria del Día del Artesano, ¿no?, que se conmemora, digo que lo vamos a hacer posteriormente, pero lo que hacemos es la presencia del arte popular de los maestros artesanos aquí de Tlaxcala. Y entonces vemos aquí algunas piezas que son muy significativas y que han tenido un reconocimiento tanto nacional como estatal aquí en Tlaxcala. Detalló que en este espacio, que permanecerá abierto al público durante 20 días, los visitantes podrán conocer las artesanías que se realizan en nuestro estado. Por un ejemplo, participa Contla de Juan Cuamatzi, colgan unos zarapes, ¿no?, las piezas de tallas en madera de Tizatlán, piezas también del municipio de San Pablo del Monte con la talavera, así también Santa Polonia de Acalco con alguna cestería. Podremos ver San Isidro Buen Suceso, también de San Pablo del Monte, y desde luego tenemos al Sayanca también con los alterios y, por qué no decirlo, los trajes de carnaval de algunas comunidades que tenemos desde Yauquemecan hasta la parte de Papalotla y algunos municipios, ¿no? Además, quienes así lo deseen, podrán adquirir las piezas que sean de su agrado o solicitar un trabajo especial. También tenemos una venta en el interior de la tienda, ¿no?, donde hay piezas que se pueden vender como promoción y también apoyo a los artesanos de Tlaxcala. Sabemos que el gobierno del estado, a través de nuestro gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, tiene por bien apoyar a los artesanos en cuestión de la promoción y la difusión a través de lo que es la cultura, la parte del turismo y desde luego Casa de las Artesanías, que lleva a cabo este trabajo. Textiles, bordados, blusas de pepenado, cestería, tallado en madera, salterios, talavera y hasta un traje de carnaval son solo algunas de las obras que componen esta exposición. Si desea visitarla, permanecerá abierta hasta el 19 de junio en la Galería Municipal de Tlaxcala, ubicada en el Portal Hidalgo de la ciudad capital. Más de la información, realizan sexto encuentro estatal de alumnos con aptitudes sobresalientes. Canto, música, pintura, expresión artística, presentación de proyectos de ciencias y colecciones, por mencionar algunas actividades, se desarrollaron en el sexto encuentro estatal de alumnos con aptitudes sobresalientes. 125 estudiantes de 35 escuelas de educación básica demostraron sus talentos que han cultivado en la etapa escolar. Primero me gustaba mucho dibujar en mis libretas y luego me apoyaron para que entrara yo a clases de dibujo y ahí comencé a dibujar. Y de ciencia, a mi papá le gusta igual mucho la ciencia y también por eso. Vanessa Pérez, quien cursa segundo grado de secundaria en Zacualpan, presentó dibujos y bocetos en los que plasmó la perspectiva con la que ve la realidad. Pues empecé obviamente haciendo garabatos de chiquita, pero después dije, yo quiero hacer, o sea, veía los dibujos de los pintores y quise detallarlos más, haciéndolos a mi propio estilo y creando mi estilo. Y pues siento que es una manera de relajarme, de encontrarme en mí misma. Quisiera ser a la vez maestras de artes plásticas que incluyen dibujos al óleo, murales y todo eso, o si no, tal vez inclinarme a diseño gráfico o arquitectura.
Este encuentro fue organizado por el Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública del Estado. José Antonio Hernández Villafaña, jefe de departamento, expuso que la finalidad es fortalecer las habilidades de cada estudiante. Simplemente con que vean que los ve uno y que admira uno su arte, se sienten motivados. Eso redobla esfuerzos para que se esfuercen más en la producción de sus actividades. El mismo que vean que tienen aquí su exposición, y que pasen los adultos, que pasen los maestros, todos los visitantes que se encuentran en esta ocasión, que pasen a ver sus producciones, es muy motivante. Parte de esto es parte de lo que se pretende socializar en toda la comunidad. El encuentro se realizó en las instalaciones de la Escuela Normal Urbana Federal Emilio Sánchez Piedras, en la ciudad capital. Enhorabuena y muchas felicidades para todos aquellos alumnos destacados que, bueno, pues han realizado esta exposición, pues de todas aquellas aptitudes que corresponde pues ahí al determinado grado académico, que bueno, pues ya ustedes han visto a través de esta nota. Por otro lado, en más de la información, pero ahora dentro de uno de los municipios de la zona sur, de los cuales pues bueno, también llega la señal de este canal, entregan autoridades de Nativitas uniformes a elementos policíacos. El Ayuntamiento de Nativitas, que encabeza el alcalde Óscar Murias Juárez, con la finalidad de dignificar la valiosa e importante tarea que cumple la Policía Municipal, realizó la entrega de uniformes a elementos de la corporación encargada de dar seguridad a todos los nativitenses, en donde enfatizó en que el interés primordial de su administración es generar un cuerpo de seguridad al nivel de las exigencias de la ciudadanía, tanto en capacitación como equipamiento, ya que en días pasados se les dotó de 3 unidades nuevas y una entrega, una primera parte de uniformes, por lo que exhortó a los elementos policíacos a portar dignamente el uniforme, redoblar esfuerzos y mantener un municipio seguro. Además, Murias Juárez felicitó a 13 de los elementos de seguridad por haber terminado su bachillerato e invitó al resto de la corporación a continuar con sus estudios, ya que con ello contribuyen a mejorar su economía familiar y su calidad de vida. Cambiando de información y de región, descubren cadáver embolsado en colonia de Texmelucan. La mañana de este martes, vecinos de la colonia El Moral, en el municipio de San Martín, Texmelucan, reportaron el hallazgo de un cuerpo, presuntamente de un masculino, envuelto en bolsas negras y abandonado en un terreno. De acuerdo con reportes policiales, el hallazgo se hizo al filo de las 7:30 horas, cuando los habitantes de esa colonia indicaron a los números de emergencia el hallazgo del cadáver en bolsas negras, por lo que elementos policíacos se trasladaron hasta la calle Álvaro Obregón para confirmar el reporte ciudadano, procediendo a acordonar el área y dar parte a los servicios periciales para el levantamiento de cadáver. En más de la información correspondiente a aquella zona, Protección Civil de Texmelucan trabaja en las afectaciones por intensas lluvias. Luego de las intensas lluvias generadas allá en San Martín Texmelucan, el Ayuntamiento Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil, a cargo de Gavino Ramírez Cortés, trabaja en la atención y prevención de desastres naturales en colonias, puentes y juntas auxiliares, localizando aproximadamente 15 focos rojos en el municipio y que son frecuentemente monitoreados para evitar cualquier contingencia, como en La Joya, Mártires 7 de Enero, Solidaridad, El Chamizal, El Carmen y La Santísima, aunque además existen juntas auxiliares como San Juan Tuxco, El Moral, San Baltasar Temaxcalac, San Cristóbal Tepaclasco y Santa Catarina Huayatzacualco, las cuales están siendo supervisadas para evitar cualquier problema a causa de las intensas lluvias que se han registrado durante los últimos días y de las cuales, pues bueno, aquí le estaremos dando a conocer la información que se venga generando con respecto a este tema. Y yéndonos de manera continua con la información,
en esta ocasión y en lo referente a algunos de los municipios del octavo distrito. Le comento que advierte TEP sanciones contra 3 ediles por no pagar a regidores, entre ellos de los municipios de Coronango y Juan C. Bonilla. Y es que el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el TEP, Adrián Rodríguez Perdomo, advirtió a los alcaldes iniciarles un procedimiento de sanción si no cumplen con el pago de salarios a los regidores, además de que podrían ser destituidos. Y de acuerdo a los regidores de Jolalpan, Coronango y Juan C. Bonilla, han acusado que sus respectivos ediles, Antonio Javana García, Hermelina Makoto Chapuli y Filemón Aguilar Rodríguez, no han cumplido con el pago de las dietas, prestaciones ni aguinaldos retenidos, como se ordenó en las distintas sentencias del TEP. En el caso de Juan C. Bonilla, la regidora Selene Aguas Rodríguez denunció que Aguilar Rodríguez no ha cumplido con la sentencia del TEP, en la que también se impuso una multa de 300 días de salario mínimo al edil, a la síndico y a regidores, mientras que el regidor de Coronango, Eulogio Toxqui Soriano, reclama el pago de salarios completos del segundo semestre del 2016, así como el aguinaldo de ese mismo año. En otra más de las notas, autoridades de Domingo Arenas continúan realizando rectificaciones de actas de nacimiento en beneficio de su población, con la finalidad de seguir apoyando a la comunidad de Domingo Arenas. Este 30 de mayo, Pedro Aclatenco Luna, secretario general del ayuntamiento que dirige Francisco Meneses Muñoz, en conjunto de varios beneficiarios, en su rectificación administrativa y o judicial de acta de nacimiento, se dieron cita en la casa de gestión del diputado Sergio Moreno Valle Germán, con la intención de dar seguimiento al procedimiento de rectificaciones, además de realizar una plática de trabajo con el fin de apoyar a los conductores de las rutas 3 y 1 del transporte público de pasajeros. Asimismo, Pedro Aclatenco invitó a los interesados en rectificaciones de actas de nacimiento a acercarse a Secretaría General para mayor información sobre el procedimiento, resaltando que hasta el momento suman ya 60 personas las beneficiadas con rectificación administrativa y 20 con procedimientos judiciales iniciados. Y por supuesto, hay algunas de las imágenes de estas acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Domingo Arenas a través de la Secretaría General, que pues bueno, tiene como su titular al secretario Pedro Aclatenco Luna, allá dentro de este municipio, y por supuesto en beneficio de la población de Domingo Arenas. En una más de las notas, y cambiando de municipio, solo daños materiales deja tornado en Parque Industrial Quetzalcóatl, en Huejotzingo. Tras el paso de un tornado que recorrió aproximadamente 2 kilómetros en la zona del Parque Industrial Quetzalcóatl, en Huejotzingo, la tarde de este martes, el director de Protección Civil Municipal, Agustín Amaro Juárez, dio a conocer que el fenómeno natural dejó únicamente daños materiales, y es que durante su paso por 3 de las empresas que se ubican en aquella zona, originó el desprendimiento de láminas, una malla de seguridad, la estructura de una nave, una antena y alrededor de 10 árboles desde su raíz. Ante los hechos, Amaro Juárez resaltó que el área de Protección Civil se encuentra preparado para actuar ante cualquier acontecimiento o fenómeno natural, por lo que al ser alertados del suceso, de manera inmediata se trasladaron hasta el parque industrial con la intención de poner en práctica los conocimientos de búsqueda y rescate, al pensar que habría personas bajo algunas de las estructuras. Sin embargo, no hubo lesionados ni pérdidas humanas que lamentar, pues también las empresas reaccionaron de manera inmediata al evacuar a su personal. Finalmente, Agustín Amaro señaló que en este día pues se realizó una inspección en conjunto de Protección Civil Estatal, y también se estarán dando a conocer en próximos días algunas de las medidas de seguridad que se tienen contempladas en el Atlas de Riesgo Municipal en relación a estos fenómenos naturales. Además, exhortó a la población en llamar directamente al 27-638-88 para ofrecer una respuesta más rápida ante este tipo de situaciones. Y le vuelvo a repetir el número para pues estos fenómenos naturales o alguna otra actividad similar. Puede llamar directamente al área municipal mediante el teléfono 227-276-3888.
88. Y ya para ir finalizando con la información de este espacio informativo de Noticias al Día, de este miércoles ya 31 de mayo, entregan mobiliario y equipo a municipios facultados por el registro civil en el municipio de Huejotzingo. Todo este mobiliario y equipo, porque eso fortalece la atención al público, pero principalmente le da valor agregado a la encomienda y a la obligación que tenemos con los ciudadanos, que es brindarles mejores servicios a todas y a todos los ciudadanos de nuestros municipios. A Chaucingo, a Coronango, a Juan Cebonilla, a San Martín Texmelucan, a San Pedro Cholula, a San Salvador el Verde y por supuesto al municipio de Tlahuapan, a todos ustedes, presidentes auxiliares que vienen de esos municipios, mi reconocimiento, por supuesto a los de Huejotzingo de igual forma, y decirles que aquí en el municipio de Huejotzingo tienen su casa y tienen un municipio aliado para poder seguir con la transformación de nuestras regiones. Buenos días y bienvenidos. Muy bien, pues ahí algunas de las palabras del presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, quien fungió como anfitrión de esta entrega a los municipios de mobiliario por parte del registro civil o a los municipios facultados por el registro civil. De esta manera es como finalizamos esta emisión de este espacio informativo de Noticias al Día y lo invitamos a que nos acompañe el próximo viernes alrededor de las 9 de la noche con más de la información que aquí le estaremos dando a conocer. Además, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Garco Producciones nos encuentra en Facebook y en YouTube principalmente. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.